Buenos días a todos. Yo soy Rodrigo Iglesias, el director internacional de la ABIMAPI, que es la Asociación Brasileña de la Industria de Galletas, Pasta, Panes y Pasteles. Estamos acá hoy para una charla empresarial con Uruguay. Es un importante mercado para nosotros de Brasil, especialmente para la asociación y las empresas que ya exportan para Uruguay. Y claro, estamos hoy para hablar de una empresa y también de sus productos que aún no están en Uruguay. Y hay una oportunidad para tener estos productos y claro, desarrollarlo con el enfoque en la salud, que en la situación, el escenario de la pandemia es una situación muy importante para todos, ¿sí? Entonces, la seguridad alimentaria y, claro, la preocupación con la salud por la alimentación. Entonces, me gustaría hacer la presentación de las personas que representan hoy en esta cita, la Embajada de Brasil en Uruguay, las representantes del sector de promoción comercial de la Embajada en Montevideo, que es la asistente técnica Fernanda Campugiani, y María Abibi. Entonces, muchas gracias por la presencia de ustedes. Y claro, la representante, trader internacional de la Garlic Foods, que es la asociada, miembro de la BIMAPI, que va a ser también parte de la charla y hablar un poco de los productos de la empresa, que es Alessandra Méndez. Entonces, buenos días a todos. Y claro, está conmigo aquí como representante de BIMAPI, Renata Bois, que es la coordinadora de promoción comercial de la asociación. Entonces, me gustaría tener la parte de introducción de Fernanda Capullane. Fernanda, buenos días, muchas gracias por la presencia. Buenos días, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, como Rodrigo hizo la introducción. Mi nombre es Fernanda y junto con María formamos parte del equipo del sector de promoción comercial de la Embajada de Brasil en Montevideo. Es un gusto estar acompañándolos en esta instancia. Los sectores alimenticios que maneja la BIMAPI son sectores prioritarios para Brasil, para la política de comercio exterior de Brasil. Están enumerados dentro de los proyectos de exportación de la APEX, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones, y que de alguna forma trabajamos siempre alineados en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores. A lo largo de estos últimos años, siempre hemos estado acompañando las acciones de ABIMAPI y divulgando oportunidades de negocios y oportunidades de importación para los empresarios uruguayos. El sector alimenticio en Uruguay es importante, existe una industria local y también existe un gran mercado importador, donde Brasil es uno de los principales proveedores. Los productos que en esta oportunidad la empresa Garlic nos va a presentar, nos va a traer, creemos que son muy importantes y representativos de la industria brasileña e innovadores para el gusto y los consumidores uruguayos. Y como vos decías, Rodrigo, que también acompañen un poco esta tendencia de alimentarnos y cuidarnos en nuestra salud. Los uruguayos que viajamos a Brasil podemos haber conocido el sabor de la tapioca y seguramente nos gusta mucho cuando estamos de paseo o de turismo y qué lindo sería poder disponer de ese producto para nuestros desayunos o nuestras meriendas acá en Uruguay. Los otros productos también son conocidos. La farofa podría ser una nueva costumbre para acompañar nuestras carnes y nuestros asados. Y bueno, y ni que hablar del ajo, que es un producto que está incorporado a nuestra dieta. Esperamos que la presentación de Alessandra nos brinde más información y como sector de promoción comercial estamos a las órdenes para facilitar contactos a los empresarios uruguayos que estén interesados en conocer
sobre esta empresa y sobre otras ofertas y otros productos de asociados de la BIMAP. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción. Entonces, bueno, me gustaría llamar a Alejandra. Alejandra, por favor, ¿te puedes hablar un poco más de la Garlic Foods y hacer la introducción también para todos? Bom, buenos dias a todos. Meu nome é Alessandra Mendes, sou trader da empresa brasileira Garlic Foods. E, em primeiro lugar, me gostaria de agradecer-lhes por estar aqui hoje. Também gostaria de agradecer a invitação de ABMAP e da Embaixada de Brasil no Uruguai. Espero que podamos ter uma conversação muito proveitosa, muito produtiva hoje. Trabalho com vendas internacionais e também preparo empresas brasileiras para o mercado global na área de alimentos saudáveis, industrializados. Fazemos parte do projeto de exportação das empresas associadas à BIMAP. Né? E falando um pouco sobre, antes até de falar sobre Garlic Foods em particular, falando um pouco sobre a alimentação saudável, este é um segmento cada vez mais crescente no mercado global. Né? E agora, com o tema da pandemia, certamente será mais evidente. Todo em busca de uma maior imunidade, uma segurança alimentar. E mirando este enfoque, as companhias que estejam melhor preparadas para este cenário serão muito mais competitivas comercialmente em todo o mundo. Não tenho dúvidas disso. E falando um pouco sobre a Garlic Foods, a Garlic Foods é uma indústria brasileira, né? Uma companhia que foi fundada em 2006, ha estado no mercado por mais de 14 anos e na atualidade conta com uns cerca de 180 empregados em Brasil. A indústria está ubicada no estado de São Paulo, a cidade é Atibaia, que se encontra aproximadamente uma hora e meia de automóvel da capital. Atibaia é uma cidade pequena para os estándares brasileiros, com um pouco mais de 140 mil habitantes, e conhecida como um resort climático, por ter um clima templado em todo o ano. É uma cidade muito bonita. Quando podemos, né, invito a todos a conhecer, vale a pena. Com respeito à segurança alimentar, a Garlic Foods é uma empresa com uma certificação FSSC 22000, que é uma certificação estándar internacional, né, baseada nas normas ISO, e aceitada pela GFSI, que é uma associação, né, Global Food Safety Initiative. Além dessa certificação, desde o começo da pandemia, ha tomado várias medidas de segurança adicionais, como o home office para o equipo administrativo e as pessoas em grupo de risco. Um equipo de segurança reforçada, como máscaras e álcool 70% para seus empregados, medição da temperatura diária, todos os empregados, assim como os primeiros sinais de gripe. Os empregados são retirados de imediato para sua casa. Foi implantado também passeio solidário para evitar o uso de transporte massivo para os empregados. Enfim, como já temos diversas regras de segurança muito estrictas, esses foram pequenos ajustes adicionais menores que hicimos para nos prepararmos para a pandemia, né? Bom, acho que como introdução, não sei que, se queres que hable um pouco mais. Eu creio que está bem, só que a empresa está, claro, fazendo os cambios necessários para estar atenta a todo o que se passa com a pandemia. Então, creio que a cidade de Atibaia e a região, hoje em São Paulo, o estado de São Paulo, há
una problemática más importante, vamos a decir así, cerca de los otros estados que están que cercan San Pablo, que es Paraná, Minas Gerais y los otros estados, ¿sí? Entonces, sí. Atibaia es muy cerca de San Pablo. Entonces, San Pablo y la gran región metropolitana de la ciudad están mejores con índices hospitalares mejores. Entonces, hay una situación más tranquila, claro, con la situación de la pandemia, con algún control, pero con una situación aún sí. Necesita cuidado, ¿sí? Sí, tenemos que tener los cuidados, ¿no? Mas es una región que está en área amarilla aquí en Brasil, de que se considera un número de nuevos casos, no está creciendo, mas sí estabilizando, ¿no? Es un buen sinal de control, un buen inicio, ¿no? Sí, y Alessandra, ¿qué puede decir, por ejemplo, hoy? ¿Cómo está la empresa y la situación de internacionalización de la Garlic Foods para algunos países, no sé, de Mercosur, Sudamérica? ¿Cómo están desarrollando? Estamos ainda no inicio, né, de la internacionalización de la Garlic Foods. Por en cuanto no tenemos exportación para América Latina, exportamos para el Japón, porque los socios de Garlic Foods ya moraron en Japón, entonces tienes contactos lá y ya hicieron algún tipo de exportación, mas estamos empezando ahora en la América Latina y esperamos lograr éxito con este intento de exportación. Y claro, como habla de Japón, es muy interesante tener esa información porque Japón es uno de los mercados externos más importantes sí. Y con regulaciones, normativos, sí. Que necesita tener mucho cuidado con la seguridad alimentaria. Y claro, creo que con todas las certificaciones de la Garlic Foods es posible hacer la exportación. Solo para que tenemos la información, el portafolio que exportan para Japón, ¿se concentra en los ajos o hay otros productos que exportan a Japón? Exportamos un mix de todo nuestro portafolio, no apenas ajo, mas tapioca, sales, salsas, né, de una forma general, todo el portafolio, né, fue... es exportado para allá. Para allá. Sí, bueno, creo que el portafolio más importante, la parte de ajo. Entonces, me gustaría tener un poco más de detalles con algunas informaciones adicionales del portafolio de ajo. Entonces, ¿cuál es la importancia de este producto para ustedes? Y claro, en la situación que estamos, ¿cómo está el consumen de ajo en Brasil? Claro, no solo para los asados que tenemos también acá en Brasil, creo que hay una relación muy fuerte para como una oportunidad en Uruguay por cuenta de los asados también, con una costumbre común de uso de ajo en las recetas con asados y otras carnes, ¿sí? Entonces me gustaría tener un poco más de informaciones de cómo hay la costumbre acá en Brasil, qué piensan en relación a los productos de ajo, y claro, la validad, entonces la vida útil de estos productos para exportación. Uh-huh. Creo que no todos son posibles de exportar por cuenta de la vida útil de ellos, pero bueno, dígame qué puede decir a nosotros de los ajos. Bueno, Rodrigo, tenemos un portafolio muy amplio, ¿no? Pero el corazón de la empresa son los productos a base de ajo. El ajo, aprovechando la oportunidad, es un gran aliado para fortalecer la inmunidad de todos nosotros, ¿no?
Algunos beneficios rápidamente que podemos destacar para el uso de ajo, en su dieta diaria, que tú puedes consumir tanto fresco como la pupa, ¿no? Para obtener los beneficios, ¿no? El ajo, él tiene un compuesto de azufre, ¿no? Que es conocido como alicina, ¿no? Y que da una acción antimicrobiana, inhibiendo el crecimiento y la proliferación de virus, hongos, bacterias, ¿no? También protege la salud del corazón. El ajo ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL, que es colesterol malo, ¿no? Y también regula triglicéridos, inhibe la oxidación y reduce riesgos de aterosclerosis, que trae muchos impactos al corazón. Mejora también las enfermedades inflamatorias. O composto do azufre de ajo também diminui a resposta de corpo a algumas enfermidades que causam inflamação crônica. Portanto, para nós é fundamental usarmos ajo no nosso dia a dia, né? Ajuda também a prevenir algumas enfermidades respiratórias, né? Simular as funções respiratórias, porque tem as propriedades expectorantes e antissépticas que facilitam a respiração, né? E a pergunta que cada um deve fazer é que depois da transformação industrial, as propriedades beneficiosas de ajo aún se mantêm. Né? E digo gran parte que sim, né? Fiz uma pequena investigação e vi que na Fundação de Apoio à Investigação do Estado de São Paulo, o ajo picado e a crema de ajo, incluso depois da industrialização, perdem só ao redor de 20% de suas propriedades derivadas da alicina, que é o principal composto de ajo. Todavía se considera muy bueno, ¿no? Porque tú tienes la practicidad de los productos industrializados con ainda gran parte de beneficios que traen para la salud, ¿no? Y a Gavic Foods tiene su portafolio desde ajo en natura hasta ajo picado, listo para sazonar, ajo picado, ajo con cebolla y hierbas, salsa de ajo, ajo frito, ajo deshidratado, además, ¿no? De la famosa crema de ajo, ¿no? Para hacer aquella picanha o ajo que todo mundo adora. Aquí en Brasil, al menos, comemos mucha picanha. No sé si en Uruguay también tienes mucha picanha, acredito que sí. E também o famoso pão de ajo, não? Que a crema de ajo também pode usar para fazer um pão de ajo, que aqui em Brasil usamos muito junto com o assado. Não sei se em Uruguai tens esse mesmo hábito de usar o pão de ajo junto com o assado, mas aqui em Brasil usamos muito, né? E em relação à validez, né, de los productos, né, que nossos condimentos picados de ajo e cebola, eles aqui em Brasil têm uma validez de 6 meses, mas para produtos para exportação, trabalhamos uma técnica de empaque, onde temos uma eliminação do oxígeno e uma conservação com hidrógeno. E esse processo duplica a vida útil do produto. Então, temos produtos prontos com cerca de 1 ano de validez. É muito bueno. O ajo em natura é 3 meses. Temos que ter uma logística muito, né, rápida, né, complexa para isso. Mas estes picados e para sazonar, que são muito importantes em nosso portfólio,
incluso para marca propia, porque aquí en Brasil todo ese tipo de producto de, de las redes como Walmart, que tiene aquí en Brasil, la red Secosul, que aquí tiene las redes Pão de Açúcar, Extra, Casino. Casino, sí. Casino, que tiene Pão de Açúcar, Extra, y tiene también la red Secosul. Ustedes son responsables por la marca Qualitá de ajo. Sí, la marca de ajo Qualitá de Pão de Açúcar. Sí. Sí. Es una marca muy importante de Pão de Açúcar en Brasil. No sé si en Uruguay hay disponibilidad de esos productos de la marca Qualitá. Entonces, es muy, muy importante porque están en todo Brasil, ¿sí? Con la marca de Qualitá. Entonces, garlic como garlic food, creo que no, pero como Qualitá sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es interesante también ver si tienen la posibilidad de, no sé, en caso de que el empresariado uruguayo prefiera trabajar con marcas locales, si la empresa Alessandra estaría, digamos, interesada en desarrollar también con una marca propia aquí en Uruguay. Sí, sí, tenemos mucha expertise en este segmento de marca propia y tenemos, sí, interés en desarrollar nuevos parceros para marca propia. Saludos a todos. Yo pude llegar llegué un poquito retrasada, pero llego en tiempo todavía para saludarles y, claro, manifestar nuestra satisfacción, obviamente, del sector con la iniciativa de Abimap y de Garlic Foods. Y bueno, perdón por interrumpir, yo veo que ya están bien ahí en el medio de las discusiones, pero solo un saludo rápido. Muchas gracias, Thais, muchas gracias por su atención. Bueno, Thais es la jefe del sector de promoción comercial de la Embajada de Brasil en Montevideo, entonces, con mucho gusto, gracias por su participación. Entonces, bueno, estamos con Fernando. Fernando está con nosotros, ¿sí? Hoy, escúchanos. Hola, buen día, ¿cómo están? Gusto saludarlos. No. Fabián Rodríguez. Sí, muchas Fabián. Gracias. Sí, muchas gracias por su atención y por su participación hoy. Gusto participar, gracias por la invitación. Estaba escuchando atentamente la exposición de Alessandra. Interesante, acá hay un consumo de ajo. Acostumbramos, es parte, la base de todo, la cebolla, morrón y ajo, el pimiento y el ajo, es la base de muchas comidas típicas uruguayas. En Uruguay el consumo de ajo principalmente se consume ajo fresco nacional, de producción nacional, que es menos, y después se importa mucho de China, el ajo deshidratado de China, tanto en escama como granulado. Desconocía y desconocemos las cualidades y la producción de ajo de Brasil. Nunca no había sentido. Pero sí, pues justamente acá la producción no alcanza para lo que es el consumo local. Y bueno, y está entrando justamente por un tema de competitividad a precio y por facilitar la facilidad que da el tema del uso de productos deshidratados. Pero bueno, resulta interesante y gustaría recibir un poco más de información de cómo son los productos y de poder evaluar, de poderlo hacer con marca blanca, con nuestra marca con la que tenemos tú una línea de conservas. Perfecto. Bueno, ¿tiene alguna pregunta ahora para Alessandra? ¿Alguna duda? O no sé, si claro, si le gustaría hablar. Me interesa y es un producto que se acostumbra y es un producto que hay que darle mucho más difusión a las cualidades, como estaba escuchando atentamente, que siempre son teorías que se andan, pero bueno, sé que está, hoy en día está mucho más profundo el estudio de los beneficios que tiene el consumo de ajo. Algo que, bueno, hay que difundirlo y, bueno, y algo que se acostumbra, está dentro de nuestras dietas, podemos estudiar y evaluar la diferencia del producto. Digo, acá se consume el fresco y o el deshidratado de China. Esto sería una opción interesante
de estudiar, para una variante, una presentación, una forma diferente. Sí, Capaz. ¿cuál es su experiencia o su conocimiento? Hasta que podemos hablar un poco también por la parte de tapioca. No sé si ya tuvo la La oportunidad de. tapioca, no, han intentado, no se ha dado, no sabe, no, el consumo o la costumbre, cómo elaborar, el uso de darle, no, es una cultura que no se ha logrado imponer, falta mucho más para aprender de lo que es la tapioca. Yo he traído varias veces que he ido a feria, cuando estuve en APAS y demás, he traído muestras, lo he usado, pero no en la dieta. Por ejemplo, hoy, con esta cultura de que, bueno, de que estamos recibiendo inmigrantes y mucha gente de Venezuela, acá no se conocía este producto que usan ellos, ¿cómo se llama? Que elaboran pan y que están muy bien en su dieta. Y bueno, y se han, como dado que hay mucha población venezolana, se han ido imponiendo y los uruguayos la han ido adoptando. Con la tapioca no ha pasado todavía eso. Igual que la mandioca, se usa muy específico como para ingredientes pesantes o algo. Y bueno, sé que en Brasil tiene mucho más uso en la dieta el uso de la mandioca. Y acá solo se usa para uso de chacinería, elaboraciones, producción. Es muy para mezclar con alguna mezcla, porque bueno, es libre de gluten, pero no como consumo en elaboraciones. Es un tema de imponerla y de cultura. No sé si a Alessandra le gustaría hacer también alguna parte, alguna pregunta también, que una oportunidad para una charla, claro. Bueno, acredito que sería interesante hablar un poco sobre la tapioca, ¿no? Por favor. También producimos la tapioca. La tapioca es un producto típico de la cocina indígena. Ella es hecha de harina de mandioca, ¿no? Y no es solo un polvo blanco, ¿no? Más, él puede se usar de varias maneras, ¿no? Puede espesar caldos, componer postres, incorporar platos más líquidos, independiente de lo salado o dulce, ¿no? Actualmente es ampliamente utilizado en dietas saludables. Incluso para reemplazar el pan, no solo en Brasil, mas es una creciente global, debido a que no contiene gluten, tiene una base neutral donde puedes poner varios rellenos, desde salados como queso, mantequilla, carne, salchichas, hasta rellenos dulces como coco, como guayaba. El dulce de leche uruguayo. Entonces, ese es mi próximo asunto, que fica perfecto con dulce de leche uruguayo. Aquellos que no han probado, no saben que lo están perdiendo. Es simplemente delicioso, ¿no? Aquí en Brasil tenemos otra receta que es muy común, que llamamos crepioca, que consiste en mezclar la tapioca con un huevo. Y hacer una masa similar a un panqueque. Y puedes poner el relleno a su gusto. Es ampliamente utilizado por los entusiastas del sport, porque es una combinación rica en proteínas. En resumo, la creatividad es el límite, porque tapioca, como falei, es una base neutra. Mas eu ouvi falar, me falaram que no Uruguai não há muita tapioca. É María, certo? gostaria hablar un poco porque María es brasileña y vive en Uruguay también, entonces está en búsqueda de la tapioca en Uruguay. Sí, María, que. Acá hay una confusión porque cuando hablan de tapioca, lo que se encuentra es la granulada que se hace el sagú, es ese tipo postre como, pero no, cuando nosotros hablamos de tapioca es la que se hace en 2 minutos, un minuto de un lado y otro minuto del otro, que es la harina para hacer
que parece el panqueque, vamos a decir que no lo es, que es muy bueno, por eso, por el gluten, la gente acá que celíaca lo consume, y muchas veces los tienen que traer de otros lados porque no se encuentra. Y cuando uno va al supermercado y habla tapioca, le dan el granulado para sagú, ¿no? Y no el polvo. Entonces yo creo que es algo de que habría que introducir. Hay muchos uruguayos, muchos brasileños viviendo aquí que se las arreglan de una forma u otra, pero creo que con una campaña en un supermercado, con una isla para hacerlos probar, para mostrar cómo se hace, como la gente viaja mucho, porque yo he visto los uruguayos viajan a Brasil y lo primero que hacen es que desayunan, piden tapioca, ¿no? ¿Y por qué cuando aquí no buscan para hacerlo? Es algo tan fácil, demora mucho menos que tostar un pan hacer una tapioca, y creo que es mucho más saludable, ¿no? Es un tema de cultura y de información. Obvio. Hay que difundirlo. Nosotros trabajamos en nuestra empresa con una comunicadora que le damos, se hace nuestras propagandas, y bueno, elabora y ayuda a cómo combinar, cómo hacer, y va por ese lado. Un poco también la difusión de los influencers de la cocina, lo aprendan a usar y lo difundan y la gente lo adopta. Pero el tema es que algo suelto en la góndola, por más que cuando se va a Brasil y lo vemos con la facilidad que lo elaboran ahí mismo, esto es un tema de cultural. Nosotros acá somos muy clásicos, el pan, las clásicas, comidas casi clásicas. A veces no, nos cuesta, pero sí, cuando algo gusta o se adopta, se adquiere y para siempre. Pero bueno, es un tema de difusión y de educación. A mí me gustaría agregar una cosa, es una percepción, ¿no? Pero yo noto que los productos libres de gluten generalmente son más caros para el consumidor en góndola, ¿no? Entonces, esto no sé, es una cosa que decidirán los empresarios. Capaz que la tapioca es una oportunidad para llegar con un producto a un mejor precio para los consumidores. No lo sé, es solo una idea, capaz que es una opción para ofrecer un producto a un mejor precio para los que necesitan comer libre de gluten, no solo porque es saludable, sino los que realmente, por un tema de salud, lo precisan. Se me ocurre que podría ser, capaz que, una oferta interesante. Yo tengo una contribución muy simple a hacer, que es tener una grandísima aplicación como espesante. Alessandra ha dicho que nosotros tenemos una comprensión muy simple de lo utilizada como un espesante. La crepioca, con huevos o mezclada con otro pollo o otra composición, es una opción muy simple, rápida, eficiente para desayunos. Nosotros tenemos una opción a agregar la cadena productiva de food service, de cadenas de restaurante, de que tener una necesidad de introducir una opción rentable, muy, muy, muy ligera, muy simple de hacerla, y de mezclarla con dulces, con otras composiciones. Alessandra ha dicho justamente lo uso más principal y común de esa harina, con que hacer un diferencial competitivo muy grande. Y esta harina está se apoderando del mundo, ¿no? Mi ver es una gran oportunidad de negocio. Porque se basa em Estados Unidos, né, Evandro? Estive com Evandro em Estados Unidos e eles falavam da tapioca como o novo pão, né? Para aqueles que não podem comer glúten, e é muito fácil de fazer,
rápidas. Muy simples. Sí, quizás. muy simples. Entonces, solo que la idea de Fernanda cuando habla de precio, creo, solo con un conocimiento que tenemos del segmento de tapioca en Brasil, porque es un segmento muy competitivo de Brasil en el mercado externo, porque la producción de tapioca es muy grande en Brasil. Tenemos muchas empresas que hacen la producción de tapioca, pero solamente para mercado doméstico, mercado brasileño, sino para exportación. Tenemos algunas empresas, creo que no más que 5 empresas con capacidad para exportación, porque el consumo de mercado brasileño es muy grande, ¿sí? Pero como tenemos una producción interesante, importante, grande de tapioca en Brasil, el precio para el consumidor es accesible. Acá tenemos algunas opciones para marca propia de tapioca. Entonces, algunas empresas, algunos canales minoristas y algunos mayoristas también ya utilizan la tapioca como parte de su marca. Entonces, para que tengan la idea de la importancia de ese segmento acá en Brasil. Entonces, yo creo, conociendo un poco del segmento de tapioca, que es posible, sí, entonces, para alguna empresa que le gustaría tener un producto interesante, nuevo, claro que para la introducción en el mercado como marca propia. Entonces, es una opción también de un producto sin gluten para la salud. Entonces, hay posibilidad de desarrollar ese producto como una opción nueva que, claro, los uruguayos, como ya hablaron, conocen el tapioca que tenemos acá en Brasil, pero ya pronta, ¿sí? Lista para el consumo, ¿no? Que tenemos que hacer la producción de la tapioca, ¿sí? Entonces, claro, es una cosa de la cultura, de ese, tener un chef para hablar un poco de su producto. Entonces, es una posibilidad que la empresa puede desarrollar en sociedad con un distribuidor, un socio en el mercado uruguayo. Entonces, creo que es una oportunidad de negocio interesante de introducción. Entonces, que ya se sabe este producto, pero aún no ha hecho un desarrollo de estos productos en el mercado uruguayo, mirando lo uruguayo, no el brasileño que se vive en Uruguay, ¿sí? Entonces, yo comprendo como asociación, claro, con los miembros que tenemos que hacen la producción de tapioca, que es muy interesante. Para nosotros tuvimos una duda muy grande, ¿cómo no tenemos tapioca en Uruguay? Entonces, vamos a desarrollar esto. Entonces, claro, tenemos desafío para esto, pero bueno, es parte de trabajo que tenemos en la promoción comercial y claro, para hacer negocios. Entonces, por esto, la Garlic Foods está con nosotros hoy para hablar de sus productos. Entonces, bueno, estamos casi cerrando nuestro evento hoy. Solamente me gustaría tener la consideración de ustedes si hay alguna pregunta o, claro, Alessandra, si le gustaría hacer alguna posición adicional de la Garlic Foods. Entonces, por favor. Sí, Rodrigo, gustaría también rápidamente eso hablar que también trabajamos con harina de maíz, de mandioca, con especias, que también acompaña el asado. Aquí en Brasil lo usamos mucho para acompañamiento en asados, que es muy bueno, y no sé cómo en Uruguay si usan las harinas como acompañamiento de asado, acredito que no. ¿Cómo sería la harina? Harina, la farina, sería la farina de mandioca. Ah, no, por sí, eso es lo que es lo único que se consume mucho, es la farina de mandioca para las los asados, para lo que llamamos las anchuras. Aquí que se consume, que los chinchulines, desde la parte de la parrilla, eso para eso se consume, o como un ingrediente en lo chacinado. Sí, la harina, mandioca, nosotros somos importadores y traemos 2 o 3 viajes por año.
pero la tapioca y el uso, eso no, no hay. No hay una, un conocimiento de, del consumo o el uso que se le puede dar. Este, justamente estaba pensando que bueno, un producto interesante que podemos desarrollar e ir viendo en pro de cuando bueno, salgamos de toda este, esta nueva normalidad del COVID, que se vuelvan a realizar las ferias participativas. Aquí la Asociación de Celíacos son, trabajan muy organizados y realizan dos o tres ferias por año este, de exposición para poder este, presentar nuevos productos, nuevos lanzamientos. Nosotros participamos, somos importadores de la marca Yar, Dr. Yar de Italia. Y bueno, ahí donde nos da la oportunidad que de difundir nuevos este, ingredientes, productos, y bueno, para facilitar este, pruebas, este, información, que bueno, esperemos que ya para el año que viene se retomen estas actividades. Yo este, sí. Ahora estaba pensando también, porque ahora que uno está haciendo home office, consume mucha televisión, ¿no? Y los tres canales que más se miran acá por aire, o sea que todos de mañana tienen programas este, de variedad que todos se cocinan. Entonces, este, entrar en contacto con alguno de los chefs que cocinan, que tal vez puedan hacer este, alguna comida a base de mandioca, entrar en contacto con ellos, facilitarles el producto este, que se pueda mandar o conseguir por acá por la región, para que ellos, porque es una forma de que la gente hoy en día que está en la casa y consume mucho, mucha televisión, pueda este, conocerlo más este, su uso, ¿verdad? Sí, justamente eso que te hacía referencia, nosotros este, estamos en Canal 10 este, con Ana Durán, que es la que elabora los productos a base de la marca Revelación, y ella todas las mañanas está cocinando algo y usando alguno de nuestros ingredientes. Este, y eso ayuda a facilitar, a darle idea, justamente cuando la gente está tanto en la casa, este, que tiene que elaborar, y bueno, ese, la falta de costumbre, están siempre queriendo que le des concepto, ideas de para cambiar, para variar y explorar en la cocina. Bueno, entonces, yo, no sé, ¿a Alessandra le gustaría hacer alguna posición adicional? No, acho que é isso, né? Acredito que temos a oportunidade da tapioca no mercado uruguaio. También los productos de ajo, que son muy consumidos también, y tenemos una gran variedad aquí en Garlic Foods, ¿no? Y en adicional, nos trabajamos también con todo del asado, ¿no? Sal gruesa, en sal gruesa con especias como el propio ajo, con pimentón, pimienta, chimichurri, finas hierbas. Então temos um composto completo, né, que está inserido no hábito de uruguaios também, que podemos fazer uma oferta composta para o mercado uruguaio. O mix de produtos é muito interessante para o mercado uruguaio, sim, se combina muy bien con el consumo de productos alimenticios en Uruguay. Creo que algunos, como la tapioca, se puede desarrollar. Entonces, porque hay consumo de productos y hábitos culturales que la tapioca no es tan diferente. Sí, es un producto que se puede hacer la combinación con recetas, como ya hablamos. Entonces, el mix de la empresa es muy interesante. Yo creo que hay muchas oportunidades para internacionalización de la Garlic Foods en Uruguay. Entonces, creo que para ustedes que están con nosotros, Oscar, que llegó un poco más tarde, no te preocupes, sí, Oscar, porque vamos a hacer la introducción posterior a este evento por correo. Entonces voy a presentar a Alessandra a ustedes. Y claro, esto, este video va a ser, tenemos la grabación por hoy, entonces vamos también a disponibilizarlo para que tengan la oportunidad de conocer un poco más de la visión
de la empresa y, claro, algunas informaciones que pasamos por hoy, cuanto a la pandemia, cuanto a la seguridad alimentaria, cuanto a inmunidad de los productos. Entonces, cómo la alimentación es importante en esta situación que estamos pasando. Entonces, no solo la protección que tenemos, que, claro, en toda la situación, cuando vamos a salir, tener la máscara y todo más, con el alcohol, pero la alimentación es muy importante en este momento, ¿sí? Entonces, tenemos productos en el sector que pueden desarrollar más protección para las personas. Por esto también comprendemos muy importante tener esta oportunidad de charla y disponibilizar las informaciones para ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si le gustaría, Fernando, le gustaría hacer alguna pregunta adicional, o Oscar. No, te agradezco, y bueno, quedo guardando esa información por mail de la empresa, de los productos, para evaluarlo aquí junto con el resto del grupo comercial. Es de una consulta, cuando hace referencia a la sal, ¿es sal marina o sal común? Sal, te dice. Sal gruesa, sal marino, y ten también sal Himalaya. Sal marina, ok. Sal de Himalaya. Y bueno, creo que me voy con buen concepto y bueno, para estudiarlo, y creo que hay algo para explorar y bueno, y imponer en el mercado, creo, por lo que escucho. Es un producto con muchas cualidades, que a la cual podemos innovar en algo nuevo para la dieta también de los uruguayos, que también están en la búsqueda. Hoy en Uruguay estamos con una ley vigente similar a la de Chile, que es la de los semáforos de en las rótulas, en la rotulación, en la ley de rotulación de etiquetas, como ya tenía Chile, ahora las impuso Uruguay. Alerta de alto en grasa, alto en sodio, alto en... Entonces, bueno, creo que también va por una tendencia política nacional del cuidado en la alimentación y en la difundir la alimentación saludable. Bueno, uno de los inicios ha sido de obligar a que todos aquellos alimentos que no cumplen poner los sellos para que el ciudadano sepa qué es lo que está consumiendo. Y eso conlleva que, bueno, que muchos van a tener que reaccionar y empezar con una dieta más saludable. Sí, Alessandra, no sé si le gustaría hacer un comentario adicional, pero que yo comprendí de Fernando que es muy interesante hablar de algunos de los productos y para desarrollarlos. La sal gruesa también tiene oportunidades en Uruguay. Entonces, claro, yo creo que es muy importante que ustedes tengan la oportunidad de hablar, porque el portafolio de Garlic Foods es muy amplio, tiene muchos productos, sí. Entonces, claro, con algunos desafíos para los productos con vida útil más corta, pero aún creo que hay oportunidades para ellos también. Entonces, es más una situación de logística de Brasil para Uruguay, pero también es posible hablar de ellos. Entonces, muy interesante que tenga la oportunidad de hablar. Entonces, Fernando, muchas gracias también por su participación hoy con nosotros en este evento. Bueno, yo estoy a cerrar este evento. Entonces, muchas gracias a todos. Sí, María B. Fernanda Capugliani, de la Embajada de Brasil en Uruguay, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a Alessandra y a los empresarios que participaron. Sí, muchas entonces, muchas gracias por la atención, ¿no? También. Sí, entonces, Alessandra, también, gracias por su presencia, por aceptar la invitación y por acreditar la posibilidad, entonces, de desarrollar este mercado. Entonces, estamos juntos en estos desafíos. Claro, para los demás, entonces, que ayudaron a nosotros en esta cita online, en esta charla, vamos a disponibilizar el contenido para todos online y también hacer las presentaciones por correo. Entonces, muchas gracias por todos, por esta mañana de charla. Bueno,
Para ustedes que tiene vacaciones mañana, ¿sí? En Uruguay. Mañana es feriado. Feriado, sí, en feriado. Entonces, bueno, feriado para ustedes. Bueno, feriado para ustedes. Gracias. Buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias. Gracias, buen fin. Muchas gracias. ¿Sí? Saludos. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Chao.